cómo determinar algoritmos de aprendizajes y análisis predictivos desde las nuevas herramientas diagnósticas es de los retos que asumen los profesionales ligados a la genética médica. Un primer simposio regional para la socialización de tales experiencias, así como de otros temas vinculados a la especialidad, convoca en Cienfuegos a expertos en esa rama científica y profesionales del programa materno-infantil. Yo traigo un trabajo que es un estudio que se hizo desde el año 2011 al 2019 del comportamiento de las cardiopatías congénitas en Villa Clara, donde a pesar de que las cardiopatías congénitas no son las que más nos aportan a la mortalidad por defectos congénitos, es un tema que es importante porque la asociación de ellas con otras afectaciones llevan a aportar a la morbimortalidad de la provincia en determinado momento. Y hay que buscar volcarse en el primer trimestre de la gestación, que es el más importante, donde se pueden hacer diagnósticos muy importantes con una, si se fuera a interrumpir, una interrupción del embarazo, que no sea un embarazo tan grande. Hacia eso tenemos que dirigirnos. Y seguir preparando la red, hay que fortalecerla. Soy el único estudiante participando del evento que desde el primer año pude presentar varios trabajos y entonces, bueno, he podido seguir de cerca junto a la profesora Diana los mismos casos que se ven ahí en el centro psicopedagógico y ver cómo evolucionan esos pacientes, ver la atención que reciben, ver cómo Cuba ha implementado políticas de seguridad que son costosas a nivel mundial. Cada año estudios vinculados a la ultrasonografía prenatal abarcan aproximadamente a unos 1.300 casos para la definición de evidencias complejas en el diagnóstico de defectos congénitos, los que se aprecian en uno de cada 100 niños según las investigaciones más recientes. Actualmente la resonancia magnética nuclear es una de las herramientas más novedosas con implementación en Cuba. Podemos aplicarle nuevas tecnologías a esos datos y poder obtener poder obtener análisis que nos den más predicción a partir de factores de riesgo, a partir de información ya histórica que puede ser analizada mediante esta tecnología. El análisis de redes neuronales en el mundo, como pudieron observar, hay muchas publicaciones, hay muchas personas ya trabajando con información de salud pública, tanto para la salud perinatal, para utilizando también imágenes ultrasonográficas y analizadores de imágenes, porque estos sistemas que trabajan con Big Data, o sea, con grandes datos y bases de datos, trabajan tanto con imágenes, con datos, también se hace alusión al uso de la robótica en estas técnicas muy actuales. Así transcurrió el primer simposio para el diagnóstico de enfermedades genéticas y defectos congénitos, donde el saber y la ciencia buscan perfeccionar esta labor para el bienestar de las familias cubanas. Mayelín del Sol, Notisur.